Saludos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y como siempre dándoles la bienvenida a un video más aquí del canal de Rodrigo Comenta. Bien, mis hermanos, el día de hoy voy a hacer un video que me han solicitado, aunque ya habíamos hecho una review, inspección a las películas de Blade, Cazador de Vampiros. Por ahí alguien me ha pedido que ahora con esta última entrega de X-Men, que siempre hemos dicho que es la primera película de superhéroes que abrió las puertas a todo este universo que se conoció hasta hoy día a través de los Vengadores, Marvel Studios y tanta película que salió de superhéroe de distintos estudios cinematográficos, mis hermanos. Y que bueno, que bien, ya parece que hoy día estamos viendo el ocaso, el final del superhéroe tal como lo conocimos. Y que bueno, X-Men serían los impulsores que iniciarían todo este viaje de 20 años y todavía unos cuantos más que todavía le quedan ahí de vida al personaje del superhéroe de las tiras del cómic, mis hermanos. Pero me han dicho, habla un poco de Blade, porque todo mundo sabemos que Blade fue la primera película antes de los X-Men. Si no me equivoco, Blade es una película de 1998 o 99, no recuerdo ahorita bien la fecha, mis hermanos, pero es 1998, casi estoy seguro, sino 1999. Blade, Cazador de Vampiros, mis hermanos, esta película fue la que inició realmente, aquí está, formato DVD, formato Blu-ray. Les voy a hablar más que todo de los formatos, mis hermanos. Sabemos que esta película realmente en ese año, antes del 2000, llegó a salas de cine. Casi enseguida, un poco enseguida de las películas de Matrix, llegaría Blade, Cazador de Vampiros. Esta película no se anunció como una película de superhéroes ni de las tiras cómicas de Marvel Comics. Simplemente se anunció Wesley Snipes interpretando al Cazador de Vampiros, Blade. Y bueno, solamente los muy conocedores del personaje reconocieron a Blade en esta película como un personaje de las tiras cómicas de Marvel. El público en general le pasó desapercibido. Debo mencionarles que yo no era muy seguidor de Blade, pese a que yo tenía ya mi colección de cómics de la Marvel, pero aquí en México siempre fueron muy reducidos los títulos que se publicaban aquí en México, de no ser Spider-Man, Cuatro Fantásticos y Vengadores, Mujer Araña y Daredevil por parte de Marvel. Pues eso era todo lo que llegaba. A veces conocía uno a otros personajes más, porque ustedes bien saben que las historias Marvel siempre se han entrelazado, tipo crossovers, como les llamaban, entre Avengers, X-Men, ah, ok, y los X-Men también era un cómic que llegaba aquí a México. Se daban estos crossovers, X-Men, Avengers, X-Men, los Cuatro Fantásticos, los Cuatro Fantásticos y el Hombre Araña. Se daban este tipo de historias y por eso es que uno conocía un poco más ampliamente a villanos y héroes de entre unas y otras agrupaciones o títulos de cómics de la Marvel. Blade era un personaje realmente que no tenía mucha popularidad, mis hermanos. Que ahí estaba en algunas páginas quizás de Spider-Man, quizás de algún otro título, pero que Blade hasta ese momento que yo les comento no era tan popular, al menos aquí en Latinoamérica, amén de lo que ocurría en Estados Unidos. La cuestión es que a los estudios Warner les pareció que Blade era un personaje que bien valía la pena para hacer unas cintas, una trilogía de películas basadas en un cazador de vampiros, mis hermanos. Estas películas, vuelvo a repetir, llegaron sin ser anunciadas como un producto Marvel, como venida de las páginas del cómic. Simplemente llegaron al cine Blade, Cazador de Vampiros. Vamos a ver si no hay mucho reflejo, mis hermanos. Ahí está, creo que ahí lo alcanzan a ver. Fue así como llegó esta primera entrega, siendo una película bastante entretenida, que todo mundo habló bastante bien de esta cinta, Blade, Cazador de Vampiros. Y es que la realidad, aunque ya hayan pasado
más de 20 años de que se estrenó Blade con Will Smith, es una película que se siente actual, se siente fresca, sigue siendo entretenida y es una pasada de película Blade, Cazador de Vampiros, porque aquí recién comenzaban ligeramente los toques de efectos especiales a través de CGI, es decir, que realmente toda la acción y todo lo que veíamos físicamente se hacía. Los actores se entrenaban y preparaban sus coreografías para este tipo de películas, y mínimo, pero bastante mínimo, era el matiz de CGI que tenían estas películas, porque estábamos hablando de un CGI apenas no hace mucho descubierto y recién naciente, mis hermanos. Estas películas Blade y todas estas películas como Matrix y todas estas son las precursoras del CGI, mis hermanos, donde realmente metían más fondos, muy poca animación realmente, sobre todo en personajes la animación era mínima, pero ya comenzaba a emplearse esta herramienta. Desde mi punto de vista, mis hermanos, Blade es una de mis películas consentidas, porque luego, bueno, cuando llegarían los X-Men, fue que yo me di cuenta en un visionado más que le di a esta película en aquel tiempo. Todavía no tenía yo DVD, la vi todavía en VHS, Blade Cazador de Vampiros, así como X-Men, la primera. Las vi en VHS por primera vez y fue cuando le di un visionado a este Blade Cazador de Vampiros, debido a que en un serial de televisión de Spider-Man de los 90 apareció este personaje y dije, caramba, esto se parece bastante a la película esta que tengo en mi VHS de Blade Cazador de Vampiros. Incluso el nombre y todo esto es muy similar. Pues no me aguanté la curiosidad, mis hermanos, reproduje la película de Blade y sí, efectivamente, era Blade, Cazador de Vampiros, el mismo personaje de Marvel. Incluso pude fijarme hasta el final de los créditos que aparece con letras muy pequeñas, Blade, personaje basado en las tiras cómicas de Marvel Comics, pero con unas letras muy pequeñitas, porque pareciera ser que Warner no quería realmente que se supiera que este personaje venía de las tiras cómicas y en su momento les funcionó bastante bien. Bueno, después de Blade, Cazador de Vampiros, que viene siendo estas dos versiones, ya les hablaré ahorita de los Blu-ray y del DVD, mis hermanos. Nos llegaría Blade 2, la segunda parte, mis hermanos, esta película de Blade. Bueno, mis hermanos, este es el formato DVD, esto es en el formato Blu-ray. Bueno, mis hermanos, Blade 2, ¿qué decir de esta película? Esta película sufrió algunos tropiezos en su producción, diferencias creativas, y el director que estaba a cargo de Blade, Cazador de Vampiros 2, decide botar el trabajo, decide renunciar, decide que no va. Que le limitan creativamente y que entonces no terminará la película, dejando la película, se dice en la historia, botada, sin director. Fue así que llaman a Guillermo del Toro para que venga y termine esta película, Blade, Cazador de Vampiros 2. Guillermo del Toro no quiere terminar esta película, no quiere involucrarse en este proyecto, pues dice que es un proyecto que ya está aventajado, que no es un personaje que a él le inspirase, que, hombre, que no imaginaba jamás que le hicieran la invitación para terminar una película que otro director había botado y que ya iba muy aventajada en su rodaje. En fin, como en aquel tiempo Guillermo del Toro estaba en bastante comunicación con Mike Mignola, el creador de Hellboy, pues Guillermo quería llevar a Hellboy a la pantalla grande, pero estaba teniendo problemas. Era puras negativas, puro rechazo a poder llevar a este personaje al cine, Hellboy. Entonces, su agente le dice a Guillermo del Toro, más vale que tomes la decisión de sí terminar esa película de Blade, Cazador de Vampiros, parte 2, porque si tú logras enmendar esta película y sacarla en los cines y ser una buena película, una buena producción, ya bajo tu tutela y tu dirección final, ten por lo seguro que si esta película se rescata, te llamarán para que hagas el Hellboy que tanto has querido hacer. Entonces Guillermo del Toro cuenta él en sus anécdotas, dentro de los mismos materiales extras que están en esta película, cuenta que acepta, que decide correr el riesgo y
finalmente arma ese rompecabezas que estaba por ningún lado de Blade, Cazador de Vampiros, parte 2. Y bueno, resulta que la película es exitosa también, más porque se sabía que Guillermo del Toro había venido a terminar este trabajo. Una de las cuestiones es que Guillermo del Toro pidió que no se le diera el crédito a él en esta película como director, ya que bastante aventajada estaba, y que se conservara el nombre del director que se había contratado en un inicio, quien era quien había grabado la gran mayoría de escenas de esta película. Y así se lo conceden a Guillermo. Esta película sabemos que es de Guillermo del Toro, pero no aparece en sus créditos como una dirección absoluta de Guillermo del Toro, sino que conserva el crédito del director inicial. Esto me parece una jugada inteligente de Guillermo del Toro de no huicotear el trabajo del director que se ha ido. E igual también, si la película Blade, Cazador de Vampiros 2 no hubiese funcionado, no cargaría él con el peso, con el estigma de haber arruinado al personaje, mis hermanos. Una jugada doble de Guillermo del Toro, pero que resultó finalmente beneficiosos para los dos directores, ya que él conserva, el director original, conserva su nombre dentro de esta película como director, y Guillermo del Toro tiene la oportunidad, después de esta entrega, de sí poder llevar a la pantalla grande sus películas de Hellboy, mis hermanos. Bien, hasta aquí todo iba bien. La película completamente se ve un corte muy de Guillermo del Toro. Los monstruos, los demás vampiros que aparecen ahí, mutados y todo esto, es el clásico tipo de personajes que Guillermo del Toro le gusta incluir en sus películas. Es decir, tú vas a ver esta película, verás los cortes de los dos directores, pero el que más sobresale son los cortes de Guillermo del Toro. Así que esta película tiene mucho, toda el alma de Guillermo del Toro. Eso es la verdad. Bien, mis hermanos, siendo un éxito Blade, Cazador de Vampiros, parte 2, no habría de esperarse para llegar a Blade 3. Esta película, Cazador de Vampiros 2, Blade, tampoco se anunció como una película venida de las páginas de Marvel y continuaba siendo de Warner Brothers, mis hermanos. Simplemente se anunció como una secuela de aquella Blade que se había hecho un par de años antes. Bueno, finalmente, ya con el éxito de los X-Men, de Spider-Man, que ya se decían que estos personajes eran de Marvel a través de Sony o Columbia en su momento, y a través de los estudios Fox, finalmente Warner dice, es tiempo de hacer Blade, la tercera parte, Blade Trinity. Pero ahora sí, anúncienlas con bombos y platillo, que esto es una película de los estudios Marvel. Es decir, es una película, estudios Marvel no, porque son de Disney, que es una película basada en los personajes Marvel. Anunciarla que es una película Marvel. Y finalmente, Blade Trinity, la tercera parte de esta película. Este es el DVD, este es el Blu-ray. Finalmente, cuando comienzan los créditos, abre con el ya legendario logotipo de la Marvel. Y bueno, comienza la película. Blade Trinity, mis hermanos. Qué gran desastre fue Blade Trinity. Pese a contar con la participación de su protagonista, Will Snipes, y traen aquí al joven actor todavía aún, Ray Reynolds. ¿Quién es Ray Reynolds? Pues ya lo conocen ustedes. Él hace Deadpool, el personaje de Deadpool en estas últimas entregas de Marvel también. Pero aquí teníamos a un joven Ray Reynolds. Y bueno, aquí como Simnosis nos decía, Blade, Wesley Snipes, se enfrentará al reto más difícil de su vida. Y para ello tendrá que aliarse, muy a su pesar, con los llamados Night Stalkers. Un grupo de cazadores comandados por Abigail Winslet, Jessica Biel, mis hermanos, y Hannibal King, Ryan Reynolds, este era otro personaje más. El heroico cazador de vampiros habrá de enfrentar al más poderoso de los no muertos, que han sustraído de sus milenarios sueños por un grupo de vampiros que pretenden con ellos lograr perfeccionar una nueva raza de criaturas.
que pueda poseer poderes ilimitados, con el FBI y la policía persiguiendo a Blade, tendrá que luchar como nunca para mantener a la humanidad a salvo este cazador de vampiros de los más salvajes depredadores que amenazan con eliminar a la humanidad para siempre, mis hermanos. Una historia escrita por el ya nada afamado David S. Goyer y dirigida por el nada afamado igual David S. Goyer. ¿Quién es David S. Goyer, mis hermanos, que escribió y dirigió esta película? David S. Goyer es el encargado de haber escrito los guiones que arruinaron el universo cinematográfico de DC. Él fue quien escribió Man of Steel, que luego su guión tuvo algunos arreglos por ahí para hacerlo un poco más interesante, y que además Man of Steel no requería de un guión muy inteligente, ya que si ustedes ven la película, realmente pues el 80% de la película son peleas, batallas, destrucción y Superman versus Zod. No hay mucha historia que contar allí. Bueno, y luego nos llegaría el Batman v Superman, también escrita por David S. Goyer, donde se ha sacado un argumento que, bueno, no entraremos tanto en detalles. Todos conocen qué mal ha terminado Batman v Superman, que fue una película que empezó a llevar a la infamia, ¿cómo decirlo correctamente? Infamia, no. A perder popularidad y fama a Ben Affleck y ya Henry Cavill y al demás elenco. Y luego este mismo David S. Goyer es el mismo que escribiría Liga de la Justicia, la versión de Zack Snyder, el corte que tanto pelean que nunca ha llegado a salas de cine, está escrito por David S. Goyer, mis hermanos, el hombre que arruinó a Blade como director y escritor de esta película, de esta saga. Es el hombre que también se cargó al universo cinematográfico de DC a través de sus guiones. No sé cómo es que le dan trabajo tan constante a este hombre, si sus guiones son malos, si las películas que dirigiese antes, incluso intermedias a este Blade, más los guiones que lanzó ahí para las películas de Batman v Superman y esta Liga de la Justicia de Zack Snyder, había hecho algunas películas también tan malas que quedaron en el olvido, escritas y dirigidas por él mismo. Incluso a este David S. Goyer se le contrató para escribir He-Man, Los Amos del Universo, película que está todavía ahí en la intención de hacerse y de que algún día pronto llegue a las salas de cine. Pues llevaron a este hombre tanto para escribirla como para dirigirla, David S. Goyer, y bueno, finalmente, por diferencias creativas y cosas que no agradaban de David S. Goyer, fue liquidado de esa producción. Dijeron, vaya, que lo que ofreces y lo que presentas no va a funcionar, no servirá, toma tu cheque y vamos a traer a otra persona que sí lo pueda hacer mejor que tú. Y es por eso que He-Man y los Amos del Universo está en stand-by cuando ya casi estaba por arrancar la postproducción en manos de David S. Goyer. Así es, mis hermanos, este amiguito David S. Goyer es una ruina franquicia, desde luego, pero que es muy recurrente en las películas. Incluso la trilogía de Nolan fue escrita por David S. Goyer. La trilogía de Batman, El Caballero de la Noche, este mismo hombre la escribió. Pero aquí resulta que lo que él escribió fue reescrito y retocado por el hermano de el director, por el hermano del director Nolan, su hermano, que también algo conoce de escritura, de guiones. Tomó esos guiones que hizo este muchacho Goyer, que ya no es muy joven tampoco, y les hizo un retoque que realmente queda poco de David S. Goyer, y el guión viene siendo más de el hermano de el director Nolan. Pero bueno, como ya le habían contratado y le habían pagado para hacer estos guiones, aparece como un guión de David S. Goyer, pero es un guión totalmente trastocado, casi eliminado, pequeños elementos nada más tomados para ahora sí que cumplir con esa parte del trato, pero que el hermano de el director Nolan es quien realmente escribió estos guiones, vamos, inspirado un poco en la basura que escribiría David S. Goyer. Bien, mis hermanos, pues con esto, Blade Trinity, tendríamos el cierre de esta trilogía
y la despedida del personaje cinematográficamente, ya que a Blade le fue tan bastante mal que no recauda lo suficiente en taquilla, que se pierde ahora sí que los anales de las historias de las películas basadas en superhéroes, esta Blade Trinity, mis hermanos. Lástima, tiene un gran elenco, ahí está Will Smith, que ya no era muy joven desde luego cuando hace Blade, pero teníamos al joven Ray Reynolds interpretando a otro personaje de los Ned Stark, y teníamos a Jessica Biel, y bueno, esto era una pasada, mis hermanos, pero el guión interfiere bastante con lo escrito antes, es decir, pierde continuidad lo que tratan de escribir para esta película, y es una película que incluso aquí en México ya no ya no la distribuyó Warner Brothers, la distribuyó, déjenme pongo mis lentes, New Line Cinema, que también era un derivado de Warner Distribuciones, pero que también era de Videomax, algo así está esta distribución. Es decir, llegó en las peores condiciones aquí en México por parte de de distribuidora. Bien, mis hermanos, iba a darles una lectura por aquí, pero bueno, ok. Esto es el tema con Blade. Una película de Blade traída a la actualidad hoy día en el cine me parece imposible, porque Blade no cuenta chistes, no hace bromas, decapita vampiros y vampiros mutantes y toda clase de monstruos, así que no creo que sea viable en esta actualidad una película de Blade, y finalmente tendremos que conservar con cierta alegría esta trilogía finalmente, mis hermanos. Pese al pésimo trabajo que se realizó en Blade parte 3, bueno, esta trilogía de Blade, eso es lo que es, eso es lo que hay, y creo que no se va a volver a hacer de una mejor manera. Repito, Blade 3, Cazador de Vampiros, no es una película que se rescate en sí, mis hermanos. Pero bueno, si nos gustó Blade 1, Blade 2, pues bueno, para darle el cierre a la trilogía, podemos sentarnos una tarde ahí de un poco de ganas de ver una película no muy buena, y podemos ver Blade Trinity, y bueno, darle el cierre a lo grande que fue la trilogía de Blade 1, Blade 2, y bueno, lamentablemente bajo la dirección y el guión de David S. Goyer, un Blade Trinity que se desmerece totalmente, mis hermanos. Bien, ya me despido, les iba a decir, bueno, ya rápido, porque el tiempo se me agota. DVD, Blu-ray. Vámonos rápido. Vámonos rápido. Uno, dos, tres. Ok. El DVD Blade, la película en DVD, no viene hablada al español. Viene en su idioma inglés y solamente subtitulada, mis hermanos. No tiene el idioma español latino disponible. Esta es su portada. Nos creo que tenemos mucha luz. ¿Quién nos está dando tanta luz, mis hermanos? A ver. Bueno, ahí trato de que la vean. Ahí está. Esto es Blade. No trae más que subtítulos en español. Blade, Cazador de Vampiros, también en DVD. No trae idioma español tampoco. Solamente subtítulos. Aquí no lo dice. Comentario, video, idioma, inglés, subtítulos, inglés y español. Eso es todo. Tienen bastante material extra, mis hermanos. Blade Trinity, esta sí ya trae el doblaje latino. Ya viene hablada al español, pero trae un material extra muy raquítico porque pues, la película no merecía para tanto, mis hermanos. Y bueno, en el DVD viene en formato cuadrado, es decir, esta película todavía salió cuando había televisores cuadrados y llenaron toda la pantalla esos televisores cuadrados. No es un formato de cine, es lo que se conoce formato Panescam. Así como este video donde me están viendo ustedes, que no es panorámico, sino cuadrada la imagen. Así viene esta película de Blade Trinity. Ahora vámonos con las diferencias de los Blu-ray a contra de los DVDs. Blade, ahora sí, regresamos a la primera película, contiene todo el mismo material extra, exactamente igual, pero aquí sí viene hablada al español latino y en su idioma inglés, mis hermanos. Es decir, que si tú quieres ver Blade en idioma latino, nuestro español, aquí lo encontrarás, incluso el portugués.
Así que este es el bonus que trae el Blu-ray, que puedes verla en tu propio idioma aquí, el latino. Blade 2, también lo mismo, mis hermanos. Tiene el audio ya en español latino. Ya puedes disfrutarla ahora sí. Lo que no tiene el DVD, lo tiene aquí el Blu-ray. El mismo material extra que trae el DVD es el mismo que trae el Blu-ray. Solo que el Blu-ray te dejará escuchar a Blade hablando en nuestro español latino, mi hermano. Finalmente, Blade Trinity. Al menos esta edición que yo compré no tiene el idioma en español latino. Caso contrario al DVD, aquí viene la película en formato de cine, widescreen, pero solamente viene subtitulada, al menos esta edición que yo compré. Desde luego, todas las otras dos películas en Blu-ray, tanto como los DVDs, vienen en formato de cine, widescreen. Pero esta es la gran diferencia. Aquí está la película, pero no hay idioma hablado al español, solamente subtítulos y su idioma original. Bien, mis hermanos, ya despedimos este video. Fue una rápida revisión recordando cómo se iniciaron estas películas del superhéroe a partir de 1999 con Blade, que para el 2000 los X-Men serían los que pondrían el verdadero sello y el verdadero impulso a través de Fox para que los superhéroes llegaran hasta donde han llegado hoy día, 20 años después, mis hermanos. Pero nunca olvidar que Blade fue el primer superhéroe del cómic llevado a la pantalla grande en esos tiempos modernos de aquel 1998-99 aproximadamente. Pero, vuelvo a repetir, los X-Men son los que verdaderamente impulsaron todas las historias, todas las películas que hasta hoy día hemos conocido del universo cinematográfico de personajes Marvel. Gracias, mis hermanos, me despido y seguimos en contacto en el próximo video. Les mando un saludo y un fuerte abrazo a todos, desde luego.